Bueno, bienvenidos a otro episodio de Final Fantasy XV. Ahora estoy muy emocionado porque acabo de ver un video de que viene Final Fantasy XVI para el momento en el que termine esta serie, y la otra serie que tengo preparada ya tal vez ya haya finalizado las dos series y pueda tirar Final Fantasy XVI seguido. Y bueno, pues eso. Voy a ver qué tengo preparado para hoy. Hoy hago misiones del. Hago la última misión de fotografía y sigo buscando armas reales, o sea, mausoleos reales. Entonces vamos a poner el jueguito por acá. Está el Gordis. Yo creo que ya no tiene misión. Y vamos a irnos bien solos. Me puedo teletransportar. Esa todavía no puedo. Vamos a hacer esta para quitarla de aquí ya. Estoy muy entusiasmado con ese Final Fantasy XVI. Salen los mismos dioses que aquí. Es parte de la misma línea de historia, pero al parecer es en el pasado. Sale Shiva, sale ¿cómo es? Bahamut. Ajá, el Bahamut. Sale el mago, se me olvidó cómo se llama. ¿Y para qué explicarles si se los puedo enseñar? Los archivos, bestias. Sale el titán. Aquí sale como musculoso, ahí sale como más. Uff, sale mejor, la verdad. No vi al Leviatán, pero en vez de Leviatán sale Odín, que es como el dios de la guerra. Sale Ramu, que creo que se llama Mamu. No, Ramu. Sale Ramu, sale el Shiva, sale Ifrit, salen los dioses de acá. Pero más poderosos. Aquí como que los dioses ya perdieron su poder, por así decirlo. Como que en esta época se han estado olvidando los dioses y todo eso, entonces ya es una historia diferente. Quiero ponerme armas que son difíciles de encontrar. Este ya se los enseñé, así que vamos a ponernos la espada de Sara, que creo que lo que hace es para ver. With a holy power, its attack increase when HP is max. Y tenemos el Ultima Play. Edge Hammer. El Ultima Play lo voy a cambiar luego. Que ya terminamos esa misión. Este mae tiene más misiones para nosotros. No me quiero sidetrack, no me quiero ir de misiones secundarias sin seguir la de la fotografía primero, pero quiero ver si tiene algo. Solo tiene esos Coerul. Salen Coerul, pero más bestias. O sea, estos son como ya que están al borde de la extinción, pero los de ahí son mortales. Ok, ya no les voy a hacer más spoiler y vamos a ir. No, eso es una misión de caza muy fuerte. A este, teletransportar, sí, porque está en el quinto desierto.
Y ya esa sería la última foto, si no me equivoco. Pero hay imperiales, yo creo. Puta, caminar hasta allá. No es tan loco, yo creo. ¡Mucha! Empecemos a acabar un poquito. ¡Cremate, jump! Uf, ahí me suena que hay un ítem. Me suena mucho que hay un ítem. Y hay una zona de pesca, creo. Ya volvemos ahí. Ya volvemos. ここで降りるぞ。行こうぜ。 Ahora que tengo el máximo de poder, voy a llevar la espada de Sara. Por aquí, más de estos inútiles. Ser culo, yo voy a matarlo de un solo golpe. Uy, no se me puede hacer penuche. No. ¡Hai! ¡Torimos! ¡Eso, tío! ¡Poco que ni modo! Ok, VIP.
Blanco y negro, está loco. ¡Oh! ¡Monotonda! ¡Ishashio Tottikite Crete! ¡Aritmo Arena! ¡Iyo! ¡Bokga Kimio O! ¡Media O! ¡Lucis no Osama no Mika! Voy a bajar un poquito esta luz porque está muy alta. Ponerla así un poquito más fresh. ¡Otra! ¡Ya! ¡Nuctis Oji! ¡Mata Uchino! ¡Ah! ¡Nani! ¡Konkai Tanomitai Shigoto wa! ¡Teku! ¡Aquí arica! ¡Ya! ¡Ma! Tengo que tomarle foto a tres bases imperiales. Oh. Voy a cagar en VIP con todas sus fotografías de mierda. Y todas están más largo que la anterior. Vamos a irnos a esto. Me voy a echar gotitas en los ojos porque no puedo hacer un fast forward. Y ya vuelvo. Para mantenerme fresco. Y listo. Quiero ver que esté agarrando bien audio, porque a veces hago un stream completo y ni cuenta me voy del audio. Ahí está, está bien. Está haciendo mucho calor. Creo que es esta camisa que es como de poliéster. Tiene, disculpen, una partecita que otra de algodón, pero es de poliéster. Ustedes saben que la calor no jode, ¿verdad? La calor, muy fuerte la calor. Pues sí, ya estamos cerca, ya estoy, no sé por qué siempre hablo en plural, para incluirlos a ustedes, que ustedes nos ven y me ven, me cago en la puta, ¿ven? Entonces, por eso digo vamos, para aquel que vea el video y que me acompañe en estas jornadas. Ahora, Ya casi terminamos este juego. Una vez que sigamos la historia principal, se pasa muy rápido. Todas estas misioncitas secundarias y tal son las que duran más en pasarse, pero ya una vez pase todo esto, la historia termina y solo me quedan bastante de misiones secundarias que son post game, que es un post juego. Ya cuando uno termina la historia principal hay muchas cosas que hacer, pero y pues sí les voy a enseñar los streams porque se los tengo que enseñar,
Hay muchos secretos que tal vez mucha gente no sabía, hay otros que tal vez todos lo saben. Y hay secretitos del juego que son bastante curiosos en el postgame. Ay, no fui al puesto de pesca que les dije que iba a ir. Ese es uno de los secretos. Ese puesto de pesca, hay peces raros ahí. Pero como a mí la verdad ni me interesa subir los fishing skills, las habilidades de pesca o de cocina o de caza, la verdad no me importa. En play sí, en play subí a nivel máximo la caza, la pesca, la cocina y la fotografía. Los tenía creo que nivel 10 es el nivel máximo y los tenía en nivel 10 a todos. Como saben, es uno de mis juegos favoritos y le di hasta platinarlo. ここからは歩きになるぞ。Que por aquí tiene que haber un lugar para hacer de para hacer de día. Yo creo que no se va. ¿Cuántos son? ¿Dos? Descanso, porque las fotitas hay que tomárselas de día. Últimamente he estado notando que todos los gestos que hago con la mano ustedes no los ven, entonces tengo que levantar la mano a la altura de mi cara para que ustedes vean los gestos que hago. Yo casi siempre hablo con las manos haciendo gestos. Bien, voy a bajar la cámara un poquito ahí para que vean mejor lo que digo y lo que hago.
Cada foto hay soldados imperiales cuidando. ¡Nocto! ¡Mado engine no toca! ¡Mamá, acelere, acelere! Sí, creo que tengo que enseñarle el calabozo de Mitus una vez termine. Que ahí está uno de los. De los ítems más poderosos del juego. No es tanto poder, bueno, sí es OP, es muy muy poderoso, que es la capa negra. Es una capa muy fuerte. Tengo que vencer a Adamantino o algo así, que me da una joya de adamantium, que sería el ítem más poderoso del juego, que sube más el ataque, creo que es el ataque o la defensa, no me acuerdo, pero sube mucho mucho uno de los stats, o ataque o defensa, que está por aquí en esta zona cerca. ¿Qué más? Un arma real está en uno de los calabozos, que es como una espada larga como motosierra instalada. Tengo que hacer ese también, que me encanta, la verdad me encanta mucho. Tengo que pelear con la bestia de los acueductos, que es una, es mi favorita. Debieron haberla hecho más poderosa, y la hubieran puesto en un ambiente, en un lugar más majestuoso, porque es una bestia muy muy buena. Siento que debió haber sido al revés. La bestia que tienen en el castillo la debieron haber puesto en los acueductos, y la que está en los acueductos la debieron haber puesto en el castillo. ¿Qué más? No sé si lo han notado, pero cuando Gladio esté leyendo, les enseño para que vean que Gladio lee en japonés. Por supuesto, tengo que encontrar a otras deidades como Shiva. Creo que tengo que encontrar a Ifrit. Tengo que encontrar, ¿qué otra deidad me toca encontrar? Me faltan dos más. Ah, y Bahamut. Tengo que encontrar a Bahamut.
Bestias poderosas. Hay un Behimo. Que es como el más fuerte de los Behimos acá en el juego. Tengo que pelear contra Cerberus, que es uno de mis favoritos también. El Su, creo que hay un Su más poderoso que con el que ya peleé. Hay muchas cosas que me faltan hacer. これで来るよ。余裕で相手だと。はい、プロンプト。足滑らせんなよ。受けてみろ。よ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 。
かけてみろ。行け。はい、撮ります。よし、次の写真を撮りに行こう。 Vámonos, Ignis, apúrese, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Que no quiero pelear con nadie más. ¿Qué era? ¿Alguien abajo? Sí, creo que había alguien abajo. Un poquito de musiquita porque eso está aburrido. Los toros, no he peleado con ningún toro todavía. Tal vez les guste esa pelea. Ojo, ojo. ¡Mata toho! Cualquier experiencia que se pueda agarrar, la agarro. Ahí hay un poco. ¡Y tocoro ni kite kureta! 車が動かないんだ。 ノクト、 窓エンジンの音がする。 Aquí tiene que haber un ítem por huevos, tiene que haber un ítem. Una receta. Okay. Más importante que un ítem crafteable. Y esas monedas que son muy buenas para la experiencia. Una botella bonita que se hicieron, ya se fueron. ¿Sí? Esto, ya que estamos aquí, agarremos. ¿準備はできているか? Ah. Porque tal vez me den, uy, tal vez me den experiencia por hacer este salto, si es que lo logro. Después, duré como media hora intentando, pero vamos a ver si lo puedo hacer. Que antes daban experiencia por hacer el salto más alto de con el carro. Vamos a poder a ver si lo logro ya. Hacer como un salto bastante, bastante alto, y creo que ese es el lugar más alto del juego. ¿Conocen a Arite Mino? Dai Shizente no Kibun Gagarna. Ya, Ixe. Mucha o Shizugina yo. Ok, por ahí no puedo subir. Por aquí debe ser.
Vamos a agarrar impulso. No, pero aún así está muy difícil hacer ese salto. Si no puedo subir por aquí, sigo en el camino. Vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, ya lo vi. Salvemos un poco. Tiene que ser por aquí, por este lado. Puta. Un último intento. Casi, casi me subo antes. Vamos a abrirnos otra vez. Hay que tener mucha precisión para hacer. Uf, es que me da cólera porque yo sé que sí puedo. Que me salga es otra cosa, pero sí sé que se puede. Ya estoy a punto de lograrlo. Ahí, ahí, vámonos, vámonos. Notis, vámonos. Puta, me tira para atrás. Ya no lo logré. Vámonos. Otro día lo intento. Porque si no va a pasar aquí 7 minutos, 10 minutos, 15, hasta media hora intentando.
Si es un escenario tan bonito como ese, debieron haberle puesto para poder jugar ahí abajo. Ojo, se está moviendo el sol muy rápido, ya está anocheciendo. Creo que duré mucho rato intentando subir el carro ahí. Va a tener que ir a esperar a que se haga de día otra vez. Si llego antes de las 8 de la noche, vamos. Apenas son las 5. Kuruma wa koko ni oite iko. Sí, ya voy a pelear con ustedes, espérense. Espérenme ahí sentado. Y aquí ojalá se buguee otra vez, eso es lo bueno. Excelente. Levántese, por favor. Tome. Ya está. ¡Ah! Okay. Y ya estamos. Skina toko hashitte mira yo. Ah, makasero. Me cago en la puta. Que pasé la parte online y lo vi, y cuéntame. Buji ni tsuita na. Ah. Ya no me hay más misiones, ya no me hay más misiones, por favor. ¿Qué es esto? ¿Te has matado? Sí, pero... ¿Y mi empresa también? Esto... Otra. Ya,
Noctis, Oji. Muzukashii hanashi nuki de tanomitai koto ga aru. Sugi wa okaruto kiji ka? Ya ya, tondemo nai. Akurudo no kokuhou, mei ga rakushumi ni kyou? Akuryo? Shinjirare no. Moshi oru. Okay. Eso es en otro. Akurudo no kokuhou ni toritsuita akuryo. Honto dattara dai scoop da. Ese es en otro pueblo, porque si bien aquí no me sale la misión. En ningún lugar del mapa me sale. Para ver si las puedo acomodar. No las puedo acomodar. En el carro ya me salen acomodadas. Esa no. Esta sí la puedo hacer. Esa no. Esta todavía no. Esta sí la puedo hacer. Entonces hagamos esta. El tesoro. Nos vamos a hacer la foto del espíritu. Volvemos. Me devuelvo otra vez al Tisha. Y subo de nivel. Aunque no. Debería buscar más mausoleos. Creo que esa misión del mapa del tesoro me lleva a otro mausoleo que no he visitado, no estoy seguro. Yo creo que ya lo visité, pero ahí nos vamos a dar cuenta. Y me falta el de Piteos o Mitos, creo que se llama Mitos, el mausoleo de Mitos, que ese es para mí el más difícil, aunque no haya ni que pelear, pero es el más difícil de todos.
Pero ese no lo acabo de hacer yo. ¡Mata Toho! Oh. Seguro se me olvidó darle el. Aquí está reparación. ¡Gracias, Río! ¡Corre de Anshinda! ¡Cae que se dictará! Sí, se me olvidó darle el kit. ¿Qué se baja de ahí? Solo soldado. ¡Mayo, miro! ¡Warukatate! ¿準備はできているか? Sí, son solo tres de los soldados más fuertes. Cuatro, bueno, son de H, no son de los más fuertes. Voy rumbo a ese. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, yo creo que ese es. Y hay una misión ahí a la par. Vamos a hacer esa misión. Y esos deberían ser todos, pero ¿por qué me faltan tantas armas? A ver. El de la cascada no lo hice ya, yo creo que sí lo hice. Sí. Yo creo que ya hice el de la cascada. Me faltaría el del castillo. Me faltaría el mausoleo de abajo de la tierra. El de los acueductos, y me faltaría conseguir más armas, pero ¿cuántas armas me hacen falta? Sería una ahí, dos, me falta tres y cuatro, me faltan cuatro, solo sé dónde hay dos armas. ¿Será que se obtienen en la historia? Sí, vamos a ver. Lo que no estoy muy seguro es en dónde se obtiene el escudo.
気分転換にはなるな。Es que viene mala hora aquí. Ese no se lo he visto yo. Ah, es el del rayo. Pero no vine al mausoleo en sí. Aquí había mausoleo. Yo creo que era solo lo del rayo, ¿no? Ok, aquí. Search the location for scrap paper. Ok, tengo que buscar un papelito que me imagino que está al tope de esa piedra fea. Hay algo, pero no creo que sea eso. Puta, tengo que matarlo. ¡Igris! ¡Makaseo! Porque eso es un tesoro que aparece y vuelve a reaparecer y aparecer. Porque lo he agarrado tres veces ya. Misiones más estúpidas me tocan de noche. Qué lindo color está. Mi pie está doliendo. ¿Qué es eso? El tesoro ya lo agarré. Voy buscando. Es que esto me da cólera. Porque estas misiones son de buscar y buscar y buscar. Y la única forma de encontrarlo es caminar como loco. Vamos a darle vuelta a todo ese cosito. Nada. Muy no. Con una chica de carna. Que nada, uno, dos. Aquí alrededor de esos cositos. Search for the location of the scrap papers. この辺、虫が多くてやだな。軟弱も。OK、tiene que estar a esa altura. OK、tiene que estar a esa altura. Aquí ya dice que está más arriba. Aquí ya dice que está bien.
じゃあ、行くか。 Aquí era donde salía la vieja llorando, yo creo. Vamos, vamos. Va a ser un mausoleo otra vez sin necesidad. Ese mausoleo lo hice una vez. No creo que esté aquí. Solo quiero entrar para ver si es el de la serpiente. Es que no me acuerdo que me diera el arma.
¿Será que no he hecho este mausoleo yo? Es que no es un mausoleo, es solo una cueva, yo creo. Ajá, este es el de la naga. El de la culebra. ¡Yaro! Siempre que se fueron a pelear. Ve que aquí era donde estaba el poder del rayo. Es aquí. Incluso ya vine aquí también. Que ahí está la entrada. なかなか楽しめたぜ。
切れ橋入手。お宝まだ遠い？No sé ni qué agarro ahí. Mapa. No puedo ni volver el mapa, yo creo. Ah, pero es porque esto es el mapa. No me... Y ya, ya estamos. Entonces, lo único que voy a hacer es ir por aquí. Hay un lugar de acampar. ¿Dónde es? サンキュー。ああ、めんどい。油断禁物ってね。どう？キャンプにするか？ Entonces vamos a ir al remolque. No, 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 no. Thank you. ¡Ixo! 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 Si Ramón está viejito ya. Pues vamos aquí mismo. ¿Estás listo? ¡Vamos!
aquí mismo. Ah, bueno, ya está parqueando eso. Chocobo ni aeru. Kincho ga hogureru na. Vamos al TJ. En el TJ hay varias misiones de... cacería. Esta la voy a guardar. Hacer todas las misiones de cacería de aquí. Todo esto es antes de que el Leviatán aparezca. Al parecer un brazo. Doctor, lo puede hacer. Ahora mire, mire. No sé. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Un látigo? Ah, ya está. Doctor. Ok, pero déjenme en paz. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Ah, vamos a ver. Aquí es donde quiero ir. Pero estoy muy largo para ir a pie, entonces voy a ir en góndola, sí. Pero quiero ir a ver esa tienda también. Vamos a ver si puedo llegar a esa tienda a pie. Ah, bueno, aquí hay una tienda. A ver qué vende ella. Super. Muy bien. Estos colores están muy bien. Tengo que comprarlos, pero todavía no. Capture Sculpture. どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。 Claro, se me acaba de enseñar. Se me acaba de comprar un libro de recetas, no lo puedo. Entonces es una tienda muy cara, pero tiene cosas muy bonitas, de aspecto más que todo. Y esta supongo que es una tienda de pociones. いらっしゃいませ. Ya tengo algo que me sube bastante. Arigatou gozaimashita. Ok, vamos a ver la góndola donde me llevo. Ocupo hacer las misiones de casa de aquí. Creo que quiero ir ahí, no estoy seguro.
風が気持ちいいね。そうだな。Sí. Y antes de irme les doy un paseíto en góndola y que lo vean, pero por el momento solo quiero hacer las misiones rápidas. そうか。どうした、イグニス。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。あ、もう、era harta la vuelta, man。面白いっつうか。ん？独身の香料？おや、海に出て。本当に素晴らしい街なのね。綺麗だわ。ご飯何する？いらっしゃい。何か食べていくかい？タニフロメルカコポエメラ。嫌いは治ったかな。This is so fine as to us. 試すのは腕だ。Nivel 17. 運じゃないからな。腕試しにはいい相手だ。Todos son los años de noche. Yosh, macastazo. Ude damesh ni wa ii aite da. Y la pintura. Que es así, la que tengo que tomar la foto del fantasma. Sate.何をお出ししようか。¿Cómo? No me... ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? $300,000 vale. $300,000. それじゃ、健闘を祈る。いらっしゃい。ゆっくり見ていってよ。またどうぞ。いらっしゃい。魚ならうちで買っていきな。前通り。すげえ魚が売っててさ、どこで釣れんだろう。店員さんに聞いたら、いや、
なんかそれは面倒。うんうん、わかるよ。Es hasta arriba, la góndola morada. Tengo que agarrar la góndola verde. Nada, vamos a matar los que están aquí cerca primero. Se está a mitad de camino. Entonces puedo matar esta y esta al mismo tiempo. Eso.俺も人と話すの実は苦手なんだ。本当かよ。ゴンドラに乗って景色でも見ね。それじゃ、また会おう。OK、estos están por aquí。¿Qué es eso? El nombre de la calle. Esto es lo que no me gusta de esta ciudad, que no sé por dónde ir, nunca sé por dónde ir. Aquí también hay unas maquinitas, que en las maquinitas uno puede sacar cosas, pero mortales.
いい流れだった。お？OK、dos enemigos en solo aquí。おお、armas。武器販売といえばうち。見ていくかい？Un Bloodsword ya la tengo. Thunderbolt ya la tengo. Wavernlands. Ravine. ¿Qué dice? Weapon of Dragoons. It inflicts heavy damage when airborne. Tiene menos daño, pero. Tiene como que da magia, creo. Bueno, no da magia. The weapon of dragon inflicts heavy damage when airborne. Dama. Delta daggers. Flame gun. Puta, es que aquí todo es tan caro. And Hero's Shield. Increase ballistic resistance, especially when raised. Flames gun and sorry, gaping wounds flows their defense. Son armas de bajo nivel, pero tienen buenos efectos todas. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo subo? ¿A dónde estoy? Ah, di la vuelta, fantástico. Ya me perdí otra vez, me cago en un polvo cagable. Aquí, ¿qué? Parece que hay ítem, no. Toda la vuelta, bueno, no importa. ¿Qué es esto? Ok, quests. Esa ya la hice. Me falta este que está en el medio. Esta ya la hice. Esta que está arriba, arriba. El painting que la voy a hacer de última. Ya falta. Ya. Falta. Vamos a ir a esto. Check in, si no hay nada. Vete a la tienda de Moise. Ah, ya me quedé sin góndola. Ah, bueno, no, aquí está. ¿Domo? ¿Dónde te iré? Aquí donde estoy es. Solo que es una góndola de. No de, del primer piso, sino de canal. Es de Marce, no de canal. Entonces creo que está arriba. Allá. ¡Ya! ¡Góndola no te ganai! Que no hay ítem, ¿no? Ok. Unas bonitas vistas. ¿Qué las vamos a quitar? ¡Domo! ¡Kaerimichi mo yoroshiku ne! Aquí abajo. Udega narze. Zepa shiru toki wa hitori de.
ちいち水さすんじゃねえよ。近くにどうぞ。誰だ。こっちこっち。なんか戦うじゃん。じゃあ俺は星5の強さだな。いや、そのレアキャラは俺だろ。Este es el que me hace falta. Que al parecer no puedo llegar a pie. Bueno, sí. Puede ser que sí. Ah, con el kanji, toca de mita kiga. ¿Mata mago ni shushu ga kita te? Naka ga ine yo, itsu wa. Demo imi naku kuru wake ne daro. Nani ga atta de. Por aquí. Oh, el puente. No, es por aquí. Vamos a ver, bichitos. Ay, esos son nuevos. Pero aunque sean bichitos de la mitad de nivel mío, son muy fuertes. Y ya solo me faltaría una misión. Ya. Y ese está fuera del mapa. Entonces esta es aquí. Creo que puedo llegar caminando. Estoy casi seguro de que puedo llegar caminando. Ojo, ítem. Oh.
style history. Será por aquí. Aquí está. Es bastante difícil. Fajenos. Tóbatsu ni kita hunter da na. Lakshmi nara koko o sunda saki ni aru. Me la pela ese Lakshmi. Las primes. Uf, oh, casi. Un buen hechizo de experiencia. グラディオが混乱状態だ。
el manifiesto. ベッドにダイブして。俺もグラディオ、悪いけど今日はキャンプ無理だわ。Es como que en una forma casi no se le hace daño, en la otra se le hace más bien demasiado daño. No le pude usar ni un hechizo de experiencia, pero siempre la puedo volver a hacer. Gracias. Y así ya termina con la tortura del bendito Pip. Y vuelvo al Tisha. Hacer los maestros Zombay, los Zombay con hechizos de experiencia. Tal vez me dé más experiencia. Esta era muy, muy grande, muy buena, pero no creo que me dé más experiencia que un maestro Zombay. どうも、どこまで行くかい？風が気持ちいいね。そうだな。それじゃ、また会おう。あれ、セニョル。待ってたよ、ノクティス王子。Rapidito. Bujini modotte kita ne. Mega elixir, ok, bien. Perfecto. Yodeki o taoseta yoda ne. Mega elixir y platita, ok, ocupo más. Que me da aquí. Bujini modotte kita ne. Mega elixir y plata, ok.Por eso me tiene que dar algo bueno. Adivino, Mega Elixir y plata. Hélido Bracelet. Okay. Y por eso, algo bueno, no me Mega Fénix. Handkerchief. Ok, vamos a ver qué son. Y ya subí de rango.大したもんだ。それじゃあ要件を伺おう。OK、una tienda más que creo que es para el coliseo. La de arma me la reveló.腕試しか。いいんじゃないか。Stoneberry. Stoneberry. 腕試しにはいい相手だ。Jesús. Sí. Estos para mí son los más fuertes. En esta clase no.Pero los Stoneberry son muy poderosos. Los más poderosos son los maestros Stoneberry. Esos son mortales. Vamos a ver qué nos regalaron, porque esos ítems no sé qué son, la verdad. Ok, handkerchief, a fine sporting, a checker pattern, protects the owner
from some staining. Como que me protege de manchas. Y el Elidor. It's to do with Elidor. Okay. It's a bracelet. Entonces veamos dónde queda. Bajo bracelet. El Elidor es más malo que el zafiro. Ya después rubí y esmeralda el otro. Ahora voy a equiparme Turbo Charger. Esto es, tengo que acumularlos porque puedo llegar a meterme tres del mismo y así me sube la habilidad. Incluso esos también, los bulletproof, puedo subirme tres y casi que no me hacen nada de daño las balas. Ok, eso es lo que andaba buscando. Protege petrificación de stop. De sapo, de confusión, de veneno. También encontré un ítem aquí nuevo que era será un ítem así raro. A ver.
sé qué me habrá dado. Bueno, vamos a pelear con los... Eso es Stormberry. Creo que me llevaría... Aquí está, aquí. ¡Mata! ¡Oh! Este. Está en arriba, ¿cómo subo por aquí? Ya está la última misión y mañana seguimos con el... No, no. Tengo que terminar la misión de VIP, es que son... Son demasiado molestos. Aquí es donde deberían salir los maestros Stoneberry. Acá, acá, acá. Bueno, los Stoneberry. Sería todo. Vamos a ver el mapa. Voy a tener que cerrar la góndola. Y yo acabo de venir de aquí abajo. ¿Cómo subí? Subí por aquí. ¿Cómo? Ya la experiencia me la puede dar cualquier otra persona. Y ahora tengo que ahorrar 300.000 para comprarme ese postre, porque yo creo que Ignis lo aprende. Y ya en vez de valer 300.000 va a valer 100.000, si no me equivoco, porque hay que comprar el pescado ese que vale el caviar, que vale 100.000, es carísimo. Pero ya no vale 300.000, sino que vale 100.000 nada más. O se puede conseguir ese caviar, que no sé si se consigue pescando. Si se consigue pescando, vale más la pena pescarlo. Quiero ver cuánto me cobra ese señor. ¿15.000? No es nada. Uf, yo pensaba que era más. Es que cobra 30.000. Pero tengo uno que me hace... Que me hagan descuento, por así decirlo. Ok, hombre, vamos a ir a Lucis. Fotos buenas, esa está bien. Vamos a guardar esa.
Esa está genial. No me gusta mucho, la verdad. A ver, ¿cómo la veo? Sí, no me gusta mucho. Esa está genial también. Esa es un sí o sí. Esa también es un sí o sí, pero... Ahí está, sí, ella se ve perfecta. Qué bien. Sí, esto hay que guardarla. Y esta hubiera sido muy buena, creo que es contra un Tom B. Pero ahí saldrán mejores. Vamos con VIP a ver qué nos dicen. Sí, que esto está muy bajo. Ahí ya está mejor. A ver. Es que... Ahí. Nada más, ya viajé hasta otro pueblo para tomar una foto de un fantasma en un cuadro. Solo solo que yo si no hay tan más y nada. Está mejor mi foto, pero bueno, me molesta. ¡Oh! ¡Corre! ¡Nante subarashi! ¡Dai scoop, daro! ¡Zashi ni wa noserare nai ne! ¡Kodomo no doksha ni wa chotto shigeki ga tsuyo sugiru! ¡Sore ni e ni yadotta akuryou nan daro! ¡Dattara kono shashin ni mo yadotteru kamoshirenai! ¡Kono abunai ichimai wa boku ga genchuu ni hokan shite oku! ¡Sekkaku totta no ni! 代わりに報酬は感謝の気持ちを込めていつもよりちょっとだけ色つけておくから。 Sí, págame. Fui hasta otro país a tomarle una foto a una vieja fantasma que está muerta y no me va a pagar. Sí, me va a pagar. ¿Qué he dicho? Ya no me tiro más misiones. Entonces al fin terminé con las misiones de VIP. Vamos a ver si hay otra misión que pueda terminar rapidito. Esa la puedo terminar, sí, pero no lo voy a hacer. Y eso es todo. Es todo por hoy. Ya en el próximo capítulo voy a escribirlo antes de que se me olvide. Vamos a hacer al Tisha. Es que no tengo otra misión que hacer. Yo creo que ya mejor voy ya al Tisha y subo de nivel. Sí, vamos a terminar yendo al Tisha para subir de nivel.
arbustos. Puedo matar monstruos gigantes, pero no puedo pasar arbustos ni entre un carro y el otro. Yo ocupo ir a un puesto de cacería para que me den la experiencia de los Thornberry. Que aquí hay un puesto de cacería. Voy a hablar con ellos antes de irme a otro país y empezar a buscar. Ese señor te llame a dar la experiencia de los Thornberry. ようで一安心です。何か飲まれます？こちらメニューになります。最近はこんなのがうろうろしてましてね。僕、大人になったら一メリスで働くんだ。 No guardar la foto solo porque lo odio. Ya se me está diciendo que se me va a acabar la batería, entonces voy a ponerla a cargar. Yo creo que ustedes siguen escuchando, el que me escucha soy yo. Y vamos a ver cuántos niveles subo con 240 de experiencia. Con 200, porque los otros no tienen tanto. 240.000. Es mucho, al menos dame 3 niveles. Con 27.000. No, con 278.000. Y el que menos tiene es 238.000. Que es pronto, que a cada rato se muere el idiota. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. 70 quedé, un promedio de 70, 69. 25 niveles subí. En solo. Y todavía falta. Todavía falta toda la historia. Que ya con todos estos niveles me puedo ir tranquilo. Ya aquí no tengo nada más que hacer. Ya hice todas las misiones de cacería. Podría ir a apostar, pero no. Ya aquí ya no tengo nada más que hacer. Solo comprarme ese chunche de experiencia, que cuando tenga los 300.000 vengo. Y vamos a Lucis.
de nivel 45 creo que estaba. Pasé a nivel 70 con Noctis y a nivel 69 con los otros. Veinticinco nivelazos de un solo golpe. Valió la pena la espera. Yo voy a guardar allá a lo largo. También, como siempre hago, después de cada capítulo voy a ver qué ítem le puedo poner a cada personaje, porque ya ahora empieza la historia a ponerse buena. Noctis. ¿Este qué hace? Ese... Ok, creo que lo que hace es que me da más experiencia. La magia la sube. Lo que pasa es que Ignis sí tira hechizos poderosos, pero también lo ocupo mucho para regroup. Así que creo que a Ignis veamos a pronto primero, que es el más débil de todos. De vida y 60. Si es que para poder nivelarlo es que vea 3000 y aún así, joder, puta. Sí, creo que la magia no me está sirviendo tanto, porque la uso solo como para saber a qué es débil un enemigo. Vamos a ponerle un poquito más de vida. Pero más experiencia, prefiero eso ya que subí de nivel, el warp no se me gasta tanto. Accelerator, stamina batch para no cansarme. Esto se contrarresta uno al otro. Este es de experiencia, ese es para la magia. Y así. Así, dejémoslo así. Ahora armas. Esta tiene que ser la que rompe. Para ver esta que hace, ¿dónde está? Sword compare. Uf, es que es muy linda. Pero no es muy útil. Es muy linda, pero no es muy útil. Creo que es más fuerte que la que anda Ignis. Entonces vamos a checar eso. Qué lindas son esas. Set with protective hands, they mitigate damage from fire, ice, and lightning when equipped. O sea, reducen el daño de fuego,
hielo y lightning. Que okay, yo voy a quedarme así. A él también lo vamos a dejar así. Porque el Thunderbolt es muy bueno. Sí, para que verga ya soy yo. Ahora este. Está el Power Shield. When raising with ballistic resistance. Oh, it's an over with elements that lend strength and protection. Y sube el ataque bastante. Sí. Hay que llevarlo así a puro ataque este mae. Estas tenemos las más poderosas de todas. Sword blades infused with holy light, they are deadly when used against demons who fear all what is sacred. Secret, no sacred. Para ver en comparación. 370, 4, 481, 500, 578 de una. Ahora aquí. Marina. Sí, es que la que tengo es un arma dorada, es legendaria básicamente. Y la sobre el Hachin también. Sí, está más que sobrado. Pronto. El Flame Gun es más fuerte. Entonces aquí está explicado, el MP Boost indicates an increase in maximum magical energy. Ok, Magic and Spirit, la diferencia es base stat for determining damage dealt by magical attacks, base stat for determining damage incurred from magical attacks. Ok, entonces el Magic es el ataque y el Spirit es la defensa contra la magia. Entonces sí, el Flame Gun me va buenísima, quiero verla. Muy linda. ¿Cuál tenía antes? La Rebel. Sí, es que es otra cosa. Ya es una armadura. Bio Blaster. Da veneno. Está excelente. Este me sube la vida. Por muy poquito. Sí, me sirve que envenene. Me sirve mucho que envenene. Pues bueno, pues eso. Ya cuando
Debería ir a comprar cosas también. Ya me gasté la plata en experiencia. Ok, vamos a poner eso en el próximo. Episodio 25. Compro cositas en Alticia. Todo mayúscula, obviamente. Compro cositas en Alticia. Y hago la misión el crossover de Final Fantasy 14. Para que me dé una espada de viento ya, que es mortal. Crossover de Final Fantasy 14. Y bueno, pues eso ya sería el final del video. Muchas gracias por ver. Estuvo muy largo, Vive es muy necio, pero lo logré, lo logramos. Y bueno, pues eso, chao. Ya mañana cambio el carro de color y todo, porque me gustó mucho el rojo y negro que había, o el plateado, me gustó mucho, mucho, mucho. Entonces, pero por el momento terminamos. Buen día, buena tarde, buena noche, lo que sea. Chao.